y vamos a hablar con Federico Lusenhoff, con el Colo Lusenhoff. Hola Federico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Impecable, como si estuvieras al lado nuestro, la tecnología todo lo puede. ¿Dónde estás y cómo te agarró y cómo la vas pasando, ¿no? Con toda esta pandemia y demás. Pregunta, sí, nadie esperaba esta situación atípica. Mirá, estoy en Venado Tuerto, Santa Fe, nací aquí y bueno, luego de mi carrera profesional, más allá de estar en algún momento en Buenos Aires o en Córdoba, me radiqué nuevamente aquí y ahora, bueno, esperando hace todo este momento que nadie esperaba. Como recién veía el comunicado de AFA, el tema de la salud, bueno, esperando cada argentino pueda mantener un poquito la tranquilidad, salir de esta situación lo mejor posible y bueno, y a partir de ahí volver a inclinarnos por cada deporte y nosotros, por supuesto, por el fútbol. En Venado Tuerto, ¿qué estás haciendo en el día, en tu día a día cuando la vida es normal? Mirá, cuando la vida es normal, para colmo es uno de los rubros de las actividades que todavía falta ensamblar en las aperturas, porque cuando terminé mi carrera profesional, instalé tanto en Venado como en Córdoba y en alguna otra ciudad los complejos deportivos, complejos de fútbol 5, 7, 11. Bueno, esa es una de las actividades que seguramente, por eso sigo mucho también los comunicados de AFA, son una actividad que va a demorar un poquito más que alguna otra habitual. ¿Y cómo haces? Porque deberés tener empleado, no sé si los lugares son tuyos, pero igual hay que mantenerlos, independientemente si no pagas alquiler, igual hay que mantenerlos, y no sé si le han bajado los impuestos, cómo haces con los empleados, porque es una suerte de pyme que tenés, ¿no? Porque si tenés varios complejos ya tenés varias cuestiones que atender. Sí, exactamente. No, continúo similar, a ver, uno tiene responsabilidad con la gente que confía en uno y trabaja en nuestro complejo, entonces bueno, eso no ha variado nada. Después vamos a ver en un futuro a ver de qué manera podemos restablecer un poco el orden en el aspecto comercial. Hoy en día, bueno, estamos con alguna actividad física que se hace con distanciamiento, con todas las reglas y toda la instrumentación que se hizo en higiene, en todos los aspectos que marcó la provincia de Santa Fe, en el caso de Venado Tuerto, bueno, lo estamos haciendo. Comercialmente no sirve mucho porque realmente la gente no viene, la gente quiere jugar al fútbol y bueno, va a haber que esperar, como te decía anteriormente. Claro, claro que sí. Bueno, Federico, lo sumo a Hernán Feller para hablar un poquito más de tu carrera y charlar un poco más de fútbol propiamente dicho, porque no hay forma de no arrancar por esto que arranqué yo, pero la idea es charlar un poquito de la vida futbolera y no solamente de esto. Hernancito, ¿cómo va? Castillo, un fuerte abrazo para vos, lo propio para Federico a la distancia. ¿Algún vínculo con Central se sigue manteniendo, Federico? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Mirá, con Central sí voy bastante a la cancha. Vínculo, mirá, para ser concreto, tengo con todos los clubes que he pasado y a nivel de Argentina, siempre voy una u otra cancha y mantengo relación con gente allegada al club y gente que está dentro del club, tanto sea en Rosario, Talleres de Córdoba, en River, que tengo gente conocida, en San Lorenzo, que por ahí participo de un gran grupo que tiene San Lorenzo Senior, que se juega siempre ahí en Buenos Aires, estoy yendo. Entonces, siempre mantengo vínculo con todos los clubes que pasé, hasta con Colón de Santa Fe. El otro día estuvimos hablando con el Vichy, que está muy relacionado. Entonces, me gusta estar pendiente, porque realmente creo que más allá de haber pasado la etapa profesional, es lindo seguir vinculándose a cada club. Y esta situación particular que le tocó vivir en este último tiempo a Central, más allá de que después terminó siendo una muy buena campaña, esto de que se habló cuando arrancó la temporada de que Central y Newell's peleaban la permanencia, ¿cómo lo viviste vos después de haber vivido la gloria allá por el año 95 en la Conmebol? Qué lindo, qué linda época, sí, haber ganado esa Copa Conmebol cuando arrancaba toda esa
esa aventura para muchos equipos, que era participar en esa Copa a nivel latinoamericano. Y bueno, sí, una situación compleja, tanto para Central como para Newell's, porque realmente son dos clubes que han formado grandísimos jugadores, que siempre estuvieron de mitad de tabla para arriba, peleando campeonatos, y bueno, estar en esa circunstancia también es parte del mal manejo, de la mala gestión que se ha hecho en algún momento en los dos clubes, y eso precipitó que estos dos equipos rosarinos estén peleando como para zafar de descenso. Yo creo, no me quiero aventurar, pero creo que lo pueden hacer, tienen plantel, tienen una masa societaria también importante que van a llevar al equipo para adelante. Para aquellos que por ahí no lo recuerden tanto, el 19 de diciembre de este año, y seguramente se te va a dibujar otra sonrisa como cuando te lo mencioné recién, se van a cumplir 25 años de esa hazaña. Bonano, Ordóñez, Lusenhoff, Carbonari, Graf, Coudet, Palma, Gordillo, Vitamina Sánchez, Da Silva y Cardet. Un equipazo dirigido por el gran querido y recordado don Ángel Tulio Sof. Un equipazo. Sí, qué lindo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Bueno, ustedes también están pendientes de cada detalle. Sabrán que cada uno en ese momento fue toda una aventura, fue hermoso, pero pasa rapidísimo. Y sí, recordarlo, uno lo enorgullece, y haber estado. Y sobre todo, primero en el inicio, en el transcurso de toda la Copa, sobre todo, como decía, en esa final, haber perdido 0-4 en Brasil con Tafarel al arco de los rivales y ganarlo 4-0 y después por penales, fue una coronación fantástica. En el fútbol de hoy, a ver, en el fútbol todos sabemos que no es una ciencia exacta, que 1+1=2, y todo puede suceder, todo el tiempo puede suceder. Pero es muy loco pensar, ¿no?, que un equipo que perdió 4-0 en Brasil pueda revertir una final de esa magnitud. Hoy en día, digo. Sí, sí, hoy y casi siempre creo que es muy difícil. Ahí podemos ir a partidos de Champions, no sé, creo que Liverpool, Barcelona, que ahí le ganó por goleada, y hubo algún otro partido, pero el fútbol, al haber tanta paridad, es muy difícil, más en una final, con equipos que no se sacan grandes diferencias, y como bien mencionabas vos, hoy es mucho más difícil que antes poder revertir esa situación. La leyenda cuenta, y quiero que vos confirmes esto, si es verdad, y si no, desmentilo. La leyenda cuenta que Chacho Coudet y Vitamina Sánchez, después de aquel 0-4 en la ida, hicieron la promesa de que si ganaban, se quedaban a dormir en el Círculo Central en Arroyito. ¿Es así? ¿Cumplieron? ¿No cumplieron? Es así, es una promesa y fue cumplida, efectivamente, ¿sí? Un poquito entrando en ese partido de la final, después de perder 0-4 en Brasil, a mí me tocó, bueno, concentramos con Policita da Silva, toda la bronca del plantel, pero pasado algunas horas ya se fue revirtiendo eso, empezamos a tomar confianza. Y realmente se planteó un partido donde íbamos a dar todo, que la gente acompañó, realmente se llenó todas las tribunas, pero me queda también para acotar, hay en el último gol de Carbonari, para la gente que lo siguió, el 4-0 lo mete Carbonari, minuto 42 del segundo tiempo. Sí. Hay una avalancha de la popular que está detrás de ese arco y hay una sola persona que se queda parada seria. Yo quiero que ustedes que están en el tema, después lo analicen, no sé si era del clásico rival, una persona que se quedó inmutable, no se movió. Bueno, para mí era del clásico rival, pero me quedó y en las imágenes se ve. Y luego de haber vencido por penales, sí, la promesa del Chacho y Vitamina era quedarse, pidieron una pizza. Si no recuerdo mal, una pizza con champagne y se quedaron toda la noche en el Gigante de Arroyito. ¿Vos te imaginaste que ese loco de Coudet haciendo esas promesas y siendo lo divertido que ibas, iba a convertir en el técnico que se convirtió hoy? Sí, se veía porque están los locos, como era el Chacho, un loco lindo,
Y están los locos, lindos, inteligentes. Me tocó estar, por hacer una comparación, tal vez medio grotesca, pero también compartí con el Turco Mohamed en México, en Toros Neza compartimos vestuario. Ya se veía que iba a ser técnico, tal vez un perfil también extrovertido, ¿no? Pero se veía. Y el Chacho lo mismo, porque creo que aparte de esa locura, de esa llegada que es muy importante con el jugador, él lo tenía cuando era jugador y ahora lo tiene cuando es técnico, se capacitó muchísimo. Vi los trabajos, vi cómo se maneja con los plantel y bueno, se capacitó mucho más ese carácter que tiene lo convierte en un técnico muy, muy bueno. Pasaron un poquito más de 20 años en esto de recordar e ir un poquito en un viaje hacia atrás. De aquella pelea, de aquel episodio que tuviste con Marioni cuando jugaban en Tenerife, que te bajaste del auto, pegaste piñas a lo loco, y habrás visto las imágenes mil veces y ya hablaste del tema alguna vez también. Hoy que mirás eso a la distancia, ¿te reconoces? ¿Qué te pasa cuando ves eso? Sí, pasa que a ver, estamos la gente nos está viendo. ¿Qué le digo al adulto, al chico? No se hace. Esas cosas no se hacen, evidentemente. ni jugador de fútbol, ni jugador de tenis, ni jugador de nada, ni cualquier persona. No se hace. Fue una situación especial, sí, porque justo habíamos perdido 5-1 con Valladolid. Habíamos quedado de local. Y realmente, bueno, todos estábamos muy calientes, estábamos al borde del descenso con Tenerife y todos estábamos muy calientes. Entonces, bueno, saliendo a la cancha hubo ese altercado, sentí una impotencia bárbara de que salir de mi estadio, que mi gente me acosara con el tema del auto, nos rompieron el auto, todo. Bueno, fue esa reacción que realmente no fue buena. Hoy en día, cuando no está el fútbol, es decir, que necesitan material de agresiones, de patadas, de jugadas, de caños, siempre aparece esa imagen. Y justo para agregar, justo ese fin de semana en Zaragoza, el Toro Acuña se había peleado con un hincha, o sea que en España, que evidentemente nunca pasa nada de ese estilo, quedó como fin de semana violento. Bueno, lo del Toro Acuña, Lucenjo, Marioni. Fue un fin de semana violento. Ese es el famoso estado de emoción violenta, ¿no? Cuando Marioni va, le contamos a la gente todas estas agresiones, escupitajos y barbaridades que te decían los hinchas, los golpes al auto, primero el que baja es Marioni, lo calman y enseguida bajás vos enloquecido, no te podían parar, no se te podía parar. Sí, otros tiempos. Realmente uno, cuando es más joven, por ahí reacciona. Y no analiza las situaciones. Lo que decía anteriormente, tal vez fue mal organizado la salida de los jugadores, estábamos en un momento crítico por las estadísticas, entonces, bueno, no salió nada bien y quedó como una experiencia. El nombre Lucenjo, por ahí, como ustedes que están en los medios, por ahí apareció más por ese tema que por haber convertido un gol para Tenerife. Por supuesto. Bueno, a veces pasan esas cosas, vos sabés cómo es. Y yendo también más atrás en el tiempo, y en estas cosas que recién charlábamos de remontar una final 0-4 contra un equipo brasileño y poder salir campeón, hoy sería impensado, ¿no?, que Mallorca juegue una final de la Copa del Rey contra Recreativo Huelva, ¿no? Porque hoy es predominante Barcelona, Real Madrid, Atlético, puede aparecer un Valencia, un Sevilla, pero lograron la Copa del Rey y además enfrente tenían al Recreativo Huelva y en el camino se quedaron todos los grandes. Qué lindo. Después de esta nota te digo que la autoestima allá arriba me dejan, recordando todas esas cosas, me dejan fantástico. Sí, ese es un punto alto también de la carrera y un logro, tanto bueno en Central, que la primera y única vez a nivel internacional, y Mallorca, el único título, bueno, la Copa del Rey de ese año. La final fue muy importante contra Recreativo de Huelva para coronar toda la Copa que habíamos hecho, pero el cruce con Real Madrid, el Real Madrid de los Galácticos, de Casillas, Hierro, Elguera, Roberto Carlos, Beckham, Zidane, Raúl, Ronaldo, bueno, todos.
Y yo siempre cuento lo mismo, que ellos, los grandes, como le pasa hoy en día a Real Madrid, Barcelona, los superstars, tienen un solo partido malo en el año. Eran dos, tres, pero como mucho, en un año. Justo ese partido que fue la vuelta, el primer partido empatamos 1-1, y el segundo ganamos 4-1 de local, fue el partido malo del año que tuvieron ellos. Por supuesto que nosotros, más allá de tener un buen plantel, es decir, la delantera que teníamos, que era Samuel Eto'o y el Rifle Pandiani, fueron fundamentales para ese resultado. Bueno, es como pasa en el tenis cuando jugás contra Federer. Tenés que hacer todo bien y que el número uno del mundo tenga un día malo para poder ganar. Bueno, ese día les tocó a ustedes. Exactamente, fue ese día. Ya te digo, es la parte de volante ofensivo hacia arriba del Madrid. Estoy nombrando Beckham, Zidane, Figo, estaba Ronaldo, Raúl. Bueno, lo mejor, uno cuando sale a cancha dice, bueno, ¿cómo paramos a estas bestias, ¿no? Pero no tuvieron un buen día, aprovechamos, nosotros fuimos contundentes y pasamos ese Real Madrid que después nos dio confianza como para dar la final. Te hago un par más y le devuelvo a Hernán y me quiero meter ya en el fútbol argentino de hoy, en el presente. ¿Qué te gusta? ¿Qué mirás? ¿Quién te llama la atención? ¿Tanto de algún equipo como de algún futbolista? Mirá, un poco de todo miro del fútbol argentino. Evidentemente, o mi manera de pensar, River ha estado en los últimos años por delante en lo que es plantel, en la conformación. A mí me tocó estar con Marcelo Gallardo de compañero, muy inteligente, y bueno, y lo aplica, y recién hablábamos de técnico como Coudet, te mencioné Mohamed, otro ganador, y Marcelo lo mismo. ¿Cómo supo absorber toda la presión de un equipo grande, llevar a un equipo, formarlo bien, revolver nuevamente el equipo que salen y entran, y otra vez armar equipazos para ganar o estar muy cerca de conseguir cosas? Entonces realmente creo que River ha sobresalido, y después otros equipos, bueno, Talleres cuando he ido a Córdoba también me llamó la atención, el equipo y por la gestión, porque recién hablábamos un poco de CAFO y de cómo va a seguir esto, la gestión de Talleres me parece formidable, cómo manejan el club, es muy asociado a lo que hacen en México también, y realmente creo que para tener en cuenta, porque es un equipo que va bien en lo futbolístico, pero a nivel institucional está perfecto. Y que San Lorenzo haya tenido tantos técnicos, tanto cambio de futbolista en los últimos tiempos y en poco tiempo, ¿te llama la atención? ¿Le encontrás una explicación? Sí, bueno, cuando hay demasiado cambio de técnico es porque algo no va bien, evidentemente. El técnico hace su trabajo, los jugadores que ya tenía y los que han llegado también hacen el suyo. Por eso el fútbol es tan interesante y es ensamblar todo. El San Lorenzo evidentemente no ha encontrado el funcionamiento adecuado y por eso tuvo un montón de altibajos. Ahora pareciera que realmente por ahí tal vez jugadores que han llegado con nombre están mejorando en su rendimiento, y bueno, esperemos al bien de todos los cuervos que el equipo ahora se pueda estabilizar y no tenga esos vaivenes a nivel resultados. Uh-huh. Y Federico, me meto de nuevo yo. ¿Qué la carrera, cuando vos repasás todo lo que hiciste, porque jugaste en España, jugaste en México, jugaste con grandes futbolistas de compañeros como Eto'o, como decías recién, que jugaban ese partido fantástico, también con grandes rivales, y además vos jugabas contra los buenos, ¿no? Porque los delanteros siempre son los mejores, por lo general, del equipo contrario. Entonces vos te tocaba, y marqué a este, marqué al otro. Digo, cuando hablás con tus amigos, cuando hay un asado, y la charla es, bueno, a ver, ¿cuál fue el delantero más difícil que te tocó? ¿De acá o de allá? Si querés, tenés un podio, contame un podio. Te cuento, mirá, un poco contestándote todo lo que me hiciste la introducción. Yo soy de, ya sí, te digo, Venado Tuerto, mi familia de campo, mi viejo tuvo tambo todo,
a la vida y bueno, yo lo acompañaba al campo. Nunca pensé ser futbolista, ¿sí? Cuando inicié inferiores en Central, que ya tenía 18 años, empecé a estudiar agronomía también. Entonces, digo, si me va bien en el fútbol, sigo. Y si no, sigo estudiando agronomía para volver al campo, que realmente me encanta. Empecé a jugar, sobresalí, me gustó. Vi una forma de vida también, porque evidentemente ya después eso se vuelve profesional y realmente lo tenés que tomar de esa manera. Entonces empezó ese camino que me llevó a otros países y todo. Y relacionado con un tipo, un delantero que todavía lo estoy soñando, que ahora les cuento, todavía lo estoy soñando porque realmente delanteros difíciles un montón. Patrick Kluivert, te lo voy entremezclando, el Turu Flores, el Turco Asad, después estaba Ronaldo, Raúl, Tristán, cuando jugó el D porque la rompía, bueno, unos fenómenos y me estoy olvidando de un montón más que realmente eran unos fenómenos. Pero el que realmente, si vos me preguntás, hoy lo estoy soñando, Alan Shearer, me vas a decir un monstruo, sí, Alan Shearer. Sí, claro. Fuimos a jugar con Mallorca, Newcastle y realmente tanto en la ida como en la vuelta en Mallorca, un fenómeno por cómo manejaba los tiempos, cómo manejaba la parte psicológica, me llevó a su juego, me sacó del partido. Para coronar esto les cuento que la frutilla del postre para él, que me hizo lo que quiso. En una jugada va a sacar, nosotros ya estábamos perdiendo, era un partido que ya estaba acabada la serie porque no podíamos remontarlo. En una saca el arquero de él, él de espalda, sabiendo que yo venía caliente ya en el partido, que iba a saltar con él, yo toda la de ganar, yo de frente y él de espalda a mí, sabiendo, se da vuelta y me dice, come on brother, ¿viste? Llamándome a que vaya, claro, sí. A que vaya. Claro, yo enloquecido voy, salto detrás de él con el codo y cuando salto él gira, él pasa por un lado y la pelota pasa por el otro y yo quedo como Karate Kid, ¿se acuerdan Karate Kid? Quedo con patada karateca, sí. Y el tipo pasó por un lado y la pelota por otro, un fenómeno, la verdad que un crack. Pero escúchame, ¿cómo te va a hacer entrar un inglés a vos con todo el potrero que tenías vos encima? Era al revés, vos lo tenías que hacer entrar a él. No, pero fue así, realmente juega mucho lo psicológico y bueno, y él realmente uno que va con potrero, Argentina, vivo, canchero, no caí sí. En su juego y el tipo ya con mucha experiencia, realmente fantástico, todo el funcionamiento del equipo estaba en torno a él. Uh-huh. Y decime, ¿le cambiaste la camiseta? ¿Te la cambió o de caliente no la cambiaste? No, me fui recaliente, estaba recaliente. Para colmo, se imaginan cómo quedé, viste, adelante todo el mundo, pero fue evidente, yo iba a saltar firme y el tipo cuando ve que yo vengo, sí. Gira por un lado y la pelota, y se va con la pelota, no, la calentura que tenía. Aparte habíamos perdido, no cambié camiseta. Claro. Y escucha, ¿y otras cambiaste? ¿Tenés alguna buena colección? ¿O no le diste mucha importancia a eso? Sí. Ahí, 50-50. Sí, le di importancia, pero bueno, tengo que armar bien el museo, que tienen varios jugadores. Yo las tengo todas colgadas y sé de la importancia de cada una. Cambié una de las primeras que me llamó la atención, que fue con Francesco, él y yo jugando para Rosario Central. Que medio me acerqué y le digo, no me cambié la camiseta, y me bueno, fue un regalo bárbaro. Y después la de Riquelme, que estaba cuando estuvo en Barcelona, Raúl del Real Madrid, Makelele, bueno, hay varios y realmente sí, las guardo con mucho afecto. Claro, y escuchame una cosa más, ingeniero agrónomo, ¿volviste a estudiar o lo dejaste ahí tirado? ¿Estamos a tiempo? No, lo dejé. Sí, estamos a tiempo, es buena. Lo dejé lo de la economía. Voy, ahora estoy yendo bastante al campo, ¿viste? Sé mucho más en la práctica que en la teoría, pero bueno, realmente el campo es un lugar que me siento muy cómodo. Bueno, Federico, queríamos charlar de esto, de recordar tu carrera. Nosotros nos pasa que estamos siempre demasiado detrás de la noticia.
corriendo y no disfrutando de charlas futboleras que son hasta más entretenidas y de verdad te digo, lo hacemos al mediodía, lo hacemos a la tarde, una por lo menos de las dos o tres entrevistas que hacemos de este tipo, de charlar bien de fútbol. No sé si te das cuenta, nosotros, bueno, Hernán es, creo que es medio mes más joven que yo y cree que es 5 años por más joven favor. Que yo, pero somos de 40 y pico los dos, y nos pasa que todos los jugadores de tu época son muchos más que los actuales, porque a vos te vimos muchos años jugar acá. Viste que los actuales están 6 meses, se van, vuelven a los 10 años, no saben ni dónde jugaba. Acá a vos es una cuestión que te tenemos muy identificado y sabemos hasta defensas de memoria y demás. Y entonces es como mucho más fresca la charla y son más ricas las anécdotas, por lo menos para nosotros, y por eso estamos tratando de hacer este tipo de notas y queríamos charlar con vos un rato. Así que te mandamos un abrazo y estaremos atentos a ver si volvés a la carrera o si volvés al estudio. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias, un abrazo, realmente muy lindo todo. Y bueno, ya te digo, o nos vemos hablando de fútbol, o si no, los invito a comer un asado al campo, que también la vamos a pasar bien. Dale, un abrazo grande, Federico, gracias. Chao.